ya. ¿Cuál es la muchacha? ¿Esa? Esa, ah, sí. Que, esa es la que quiere. Guachata. ¿Qué rollo, gente? Espero estén teniendo bonita tarde, bonita mañana, ahora que estén viendo este video. Aquí andamos, este video va a ser un poquito diferente a lo que están acostumbrados a ver. Este video va a ser una pequeña entrevista que le estamos haciendo a mi amigo estimado, el compa Jesse. Aquí lo tienen, miren, gente, a un ladito de mí. Ya lo tenemos listo aquí, preparado todo. Vamos a empezar a hacerle una pequeña entrevista sobre lo que él es. Lo que él hace es músico, pues es cantante, el compa. Sí le anda pegando. Y pues vamos a empezar, compa. ¿Cómo le parece? Vamos a empezar primero por su nombre completo. Claro que sí, mi estimado Chano. Mi nombre es Felipe de Jesús Tiripiti Zacarías, soy de San Felipe de los Herreros. Y me dicen el compa Jesse. Mi grupo es Puestos 15. Pues sí, ¿por qué surge el nombre del compa Jesse? Oiga. Ahora sí que surgió porque desde niño me han dicho Jesse, ¿no? Jesse como Jesús, Jesús. Y pues ahí me gustó mucho, ¿no? No importa. Hay gente que me dice Jessica o todo, ¿no? Pero uno sí. Es cuando Jesse. Ahí está. Y el compa Jesse. El compa Jesse. Y los puestos 15 por los gallos. ¿O por qué? Ahora sí que ese es un tema más. Está más pelada. Sí, sí. Sí me llevé mi sustito. Pero por eso puse puestos 15. Porque la gente estaba bien puesta con el patrón. O sea. Sí, sí. Son aguacateros, pero ellos están bien unidos con el patrón. Sí, sí. Ajá. Órale. Y aquí traemos, aquí está su agrupación, sus los músicos, elementos. Los elementos principales, los meros, meros. Vamos a empezar a que se presenten ellos. A ver. Mi nombre es Evan Javier González Vargas, igual vengo de San Felipe de los Herreros. Mi nombre es Luis Osvaldo Alonso y también soy de San Felipe de los Herreros. Sí, gente, pues ya vieron. Y aquí tenemos, pues, aquí este cabrón también, miren, anda medio malón, pero ahí anda, a ver, una pregunta que tú le quieres hacer aquí a mi compa. Pues una rolita, échese. Ay, cómo no, viejo, ahorita ahí va. Pues vamos a echarnos, la seguimos exportando a ver si le gusta al muchacho. Hay que echarle, hay que complacerlo. Para toda la gente de Nuevo Cirosto, Michoacán, de Charapan, de San Felipe, pero en especial para Produmex, Cultivac y para toda esa raza de Nuevo Cirosto. Los productores de aguacate, ánimo. Ánimo, compa Chanito Chuela, y seguimos adelante, parentón. Compa Alexis, que mejor. Tan solo tengo 20 años y mis negocios van para largo. Yo no soy gente mala, yo soy gente de trabajo. El aguacate es mi fuerte, seguimos exportando. 15 años fueron mis inicios en el negocio en que andamos. Aunque tuve varios trompiezos, pero nunca me he rajado. Siempre con el pie derecho, seguido me he levantado. Yo no ocupo andar bien vestido, pues humilde siempre he sido. Y para darme mis lujos, carreras de caballos y también pelea de gallos, seguido le he apostado. Agradecido con San Judas y mis padres tan queridos. Primero en la familia, así dice el compa Polito. Siempre firmes a la empresa y es muy precavido. Ánimo, compa Chanito, y seguimos adelante. Ánimo, compa Luis y todo ese equipo de trabajo. Ánimo también para el tío.
años cumpliré y estoy formando mi imperio. Mientras yo me dé licencia, seguiremos trabajando. Yo no le saco a la chamba, ya está muy comprobado. Mujeriego nunca he sido, pero sí enamorado. La mejor esposa de todas me ha tocado. En las buenas y en las malas siempre me ha apoyado. Al mando de las huertas, mi carnal el compa José, que de corazón agradezco por echarme la mano. Por tal motivo seguiremos exportando. Con la actitud positiva y mi 32 super cuidando los terrenos donde transito, para mi gente el compa Polito y para toda mi familia. El Medina. Ahí quedó compita Chano Chuela. También compita Luis, ahí quedó. Está buena esa rola. Oh, pues cómo no. Quedó chida, esa es de sus composiciones. Sí, son de las composiciones humildes, compita. Órale. Sí. ¿Y este? ¿Y cuántas composiciones se ha aventado? No, no tiene, no, ya perdió la cuenta. No, pues. No se crea. También está un poquito difícil. Pero sí, ya llevamos 11 canciones compuestas, pero ya registradas. Ahora sí, las que faltan, pues uh-huh. No las he contado, pero las que están registradas son 11. 11. Ey. Órale, y este. Y aparte de esto, ¿qué más hace? ¿Qué más se dedica a usted? Ahora sí que. Soy una monedita de oro, como dijera uno, ¿verdad? A todo le hace. Y a nada le pego, ¿verdad? Eso es todo. Como dicen todos. Andamos de todo. Este. Pues actualmente estudio Derecho. Ajá. Ya nada más en quinto año, ya saliendo, concluyendo la universidad. Pero seguimos trabajando. Tengo un emprendimiento ahí en Novosibirsk. Uh-huh. Lavo carros. No me da vergüenza decirlo. No, pues. Y emprendedor también. Andamos sanitizando los carros o casas o X cosa. Ya ve que. Sí, anda, pues ahorita está. Por el COVID. En eso también emprendimos un negocio, pero y compositor y pues no sé qué hacer más ya. Pues sí, andamos igual, así también de todo andamos haciendo nosotros. Pero menos novia, eso no. ¿No? Ya, pero, no. Ya no, ya lo asustaron. Ya me asustaron, ya está pelancho eso. Está pelada ya. Pues sí, pues y en las huertas no le ha calado. No, todavía no me he dado la oportunidad, pero en un momento dado, pues hay que empezar a comprar aguacate. Sí, es lo que todo puede estar. Aunque sea ese del desperdicio que dicen, va. El desecho. Del desecho, a ver qué pasa. No, pues sí, qué bueno. Está bien eso que anda haciendo, pues. Sí, pues qué más. ¿Y como a los cuántos años empezaste a...? Ajá. A cantar o a. O sea, ya que ya mero ya se te quitó pues el miedo. Sí, ya. Dices que empezaste en la prepa, pues, pero. Sí, ya como a los 18 años empecé a cantar. Ya iniciamos a andar de un lado a otro. A cantar enfrente de la gente. Y pues siempre hemos recibido el aplauso de ellos y por eso también estamos echándole ganas. Sí, pues estamos por ellos. Sí, estamos por ellos, gracias a ellos también. Sí, a toda la gente. Sí, sí. Es por lo que estamos, pues, por lo que andamos. Trabajándole. Ahora pues sí. Pues echándole ganas, pues, sí. A todo. ¿Y pues a qué partes has ido a cantar? Como a qué lugares, pues, es lo que has llegado así de. A cantar o así. Pues aquí nomás en el estado de Michoacán, Morelia, Los Reyes, Peribán, Novosibirsk, Cherán, Uruapan. Charapan y creo que son todos, pero si sí han dado pues ahí en San Juan Nuevo también me he ido ahí a cantar y
¿Tiene algún contrataciones, pues, así, está dispuesto para, sí, para la gente ahí que a alguno le guste o algo, para ponerle ahí, pues, un número de teléfono o alguno de trabajo, pues, que tenga, sí, para que lo puedan, pues, comunicarse con usted y para que se eviten unos buenos rolos ahí con ellos? Sí, pues. Que se alegre la peda. No, pues, mi número para contratar es 452-177-5177 y también en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok y Snapchat y quién sabe qué chingada. Compa Yesi, donde quiera. El compa Yesi. Compa Yesi. Órale, pues yo le he escuchado una rolilla que trae muy buena por ahí que me gusta. Ay, güey. Bueno, pues la que se tocó ahorita aquí atrás también me gustó, ajá, pero esa que le voy a pedir está más chida, es la que mero me, ajá, gusta. Se llama La Ladrona. Es mero para conquistar a las chicas. Ay, 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 ay. Vamos a ver si puede aventar esa. ¿Sí no la sabemos o qué? ¿Sí? Arre, pues. ¿Para qué? ¿Saludos para quién? Pues, para mi mamá. Para su mamá. Nosotros de los niños esos, pues. Ah, ajá. No sé si nos pudiera dar aquí una como lo que está haciendo para la gente que quiera ayudar. Se contacte ahí con nosotros y ya. Okay. Oh, qué buen proyecto, mi estimado. Sí, pues lo que yo quiero, pues, sí. Pues lo que todos queremos es ayudar, pues, de todas formas, a cooperar. Más sí, que sí. Nada. Pues el proyecto que estoy haciendo. De igual manera, lo invito a usted de corazón y a toda la gente que nos está mirando en este video. El proyecto es dona tapas y dona botellas PET o cabello de 30 centímetros del cabello. Este motivo es para los niños con cáncer, mi estimado. Uh-huh. Ya ve que pues esa enfermedad está súper cara. Y también no hay cómo
ahora sí como solventarla, los gastos, sí, y los gastos son muy, son muy elevados. Ajá. Entonces, ahora sí que yo inicié con ese proyecto en San Felipe, no lo hice. En Nueva Cirostro sí, ahí donde está un poquito fluyendo, ¿verdad? Donde la gente me está apoyando con fichas y botellas de plástico y también donando trenzas de pelo. Entonces, con la persona que yo me estoy dirigiendo, se llama Quique. Él es de la Unidad contra el Cáncer. ¿Eso? Ajá. ¿Eso es en Los Reyes o en Peribán? Está acá en Uruapan. Está en Uruapan. Ey, pero creo que ya se fue a Morelia, pero él sigue en pero sigue ayudando a la gente, a los niños con cáncer. Entonces, pues me gustaría, y qué bueno que tomó el tema, mi estimado. Sí. Para toda la gente, pues, que nos quiera apoyar con botellas, tapas, ya nosotros les estaremos haciendo un video de entregándolas, pues. Ajá. Y eso. Sí. Yo había pensado también ir y grabar un video de cómo andamos haciéndolo, pues eso. Ajá. Pero pues como les digo, pues no se ha dado el tiempo, no coordinamos nosotros, sí, sí, hasta sí, que sí. Hoy coordinamos. Y también pues de una vez vamos a mencionar la muchacha que nos quiere ayudar, ¿qué le parece? Ajá. Vamos para ver más o menos, pues vamos como a decirle a la gente que vamos a estar saliendo otros videos, pues, yo, usted y la persona. Ajá. Esa, o sea, van a esperar nuevos videos con él y con otra persona que se nos quiere unir. Ajá. Porque anda también ahí, quiere iniciar en esto que andamos ya nosotros, y pues hay que echar la mano, gente. Y pues, a ver, otra aquí para usted, ¿dónde ha sido? Vi una entrevista por ahí que la pasaron, no sé dónde. Ajá. Yo la vi, pues, en el Face, no sé dónde la subirían esa. Pues ya tengo varias entrevistas. La del principio fue con Función TV. Uh-huh. Salí en la tele. Uh-huh. Ahí donde me di a conocer un poquito. Y fue en Morelia. Gracias a mi estimado Juan Vázquez. Él fue el que, bueno, es el que me mueve. Es el que lo trae. Ajá. Es mi, ahora sí que mi, ¿cómo se puede decir? Tu manager, pues. Mi manager. Muchísimas gracias a Juan Vázquez. Y luego otra vez me invitó Visteando con Abraham Murillo. Él igual me invitó en su programa. Ahí es donde nos echamos unos mezcalitos. Ahí quedé súper mal. Sí, sí. Pero también muchísimas gracias, porque ahora sí que son oportunidades que no cualquiera los invita o se les da esa oportunidad. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo de igual manera ando invitando a mis amigos para que se unan, pues, y pues vengan conmigo. Pero hay de a veces que no quieren jalar, sí, pues veces, bueno, ¿verdad? Sí, los tiempos, pues, no, sí, no concuerdan. Los tiempos no concuerdan. Y también en otra entrevista salí apenas, 89.3 88.3 de Radio San Felipe. Ahí también salí con la Chona, ahí me entrevistó la Chona. A ellos también creo que ya los entrevistó la Chona, una persona muy especial para mí, mi colega. Saludos también. Bueno, pues sí, todo muy bien, pues. Ajá. ha estado pegando. ¿Eh? Ha mencionado mucho el Produmex, ahí de ahí es su manager, ¿o qué? No, Produmex es una persona, un joven que le está echando muchas ganas a eso de la compra y venta. Tiene una comercializadora de aguacate ahí en Nuevo Cirostro, Michoacán. Igualmente como Cultiva, es otro joven que también está emprendiendo en ese negocio, pero son diferentes ramas, se puede decir. Ahora sí que la persona la menciono mucho porque también me apoya. O sea, yo le lavo sus carros a su empresa de Produmex, a mi estimado César, y como le hice un eslogan, y si hablamos de Produmex es porque estamos hablando algo al 100, y pues ahí está, ¿no? Sí, pues. Ajá. Es algo, pues, al 100, para los que no saben. Ajá. Mucha gente no sabe, pues, el aguacate y todo eso. Sí. Ajá. Sabe, pues,
la fruta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un trabajo muy bonito, pero también muy pesado. No pesado, sino de estar constante ahí. Y para la gente que no sabía, pues nosotros también nos dedicamos a eso, mi estimado Jesse. Híjoles. También pues, andamos ahí. Estamos a la orden ahora, así que ¿cuál es su empresa? No,